partito abbastanza polemico, è un partito di schierda. Evidentemente non entro in dettagli o non entro in definizione di quello che è la ideologia, che cada uno tiene mucho derecho de expresar la ideologia che siente, e ojalá che cada uno expresa la ideologia che siente. Però quando Berlusconi decía che lo perseguían los comunistas, ahora se ha verificado la coincidencia entre un ex magistrado, uno de los ex, l'altro es de Magistri, l'altro es Antonio Di Pietro, eccetera, lo cual se coloca en toda la extrema izquierda. Entonces, evidentemente, la análisis y el juicio que daba de la magistratura que lo perseguía a Berlusconi era una realidad. ¿Cómo imagina la relación de Italia con Argentina si su partido llega al poder? Bueno, usted sabe que yo soy aquel que más ha hecho para que los ánimos caldo del default argentino fueran aplacándose. De hecho, defiendo a los italianos, he defendido a los italianos, usted lo sabe, me conocen todos como el defensor de lo que ha sido. Me condiciono el defensor, y soy el asesor. Yo represento una asociación de consumidores bancarios y financieros que tienen en todas las principales ciudades de Italia abogados, los cuales tienen clientes con, tenían y tienen todavía clientes con los bonos en default de Argentina, no sabían qué hacer. Entonces yo como parte de esta asociación, desde acá evidentemente conociendo muy bien el problema jurídico, político y social, pude aconsejar y llevar a buen puerto toda esta iniciativa, y lo he hecho desde Argentina, quiere decir, permíteme la palabra, en campo enemigo. Yo era el italiano y estaba en una posición bastante difícil porque también en Argentina había ciertas tensiones hacia Italia y viceversa, muchos italianos hasta me identificaban como el argentino a mí. Yo soy italiano, soy laureado en Italia, no tengo ninguna liaison con Argentina, pero cuando yo aconsejaba, muchos decían, ah, pero ustedes los argentinos. Yo tenía que aclarar que yo era italiano, era el defensor de ellos, pero la identificación era muy rápida. Esto para darle una idea de lo que eran las tensiones que había. Bueno, usted sabe que hemos llegado a un punto, después de muchos años de trabajo y de diplomática relaciones entre el Estado argentino, entre el Estado italiano, pero sobre todo muchos italianos, eran 450.000. Digamos que es importante solucionar estas cuestiones para después poder construir algo. Por esto que digo que yo vengo trabajando en esto y de esto me ocupo, y soy en una de las posiciones políticas como candidato del PDL, representando lo que era el gobierno de Berlusconi. El gobierno de Berlusconi era aquel gobierno que en ese momento del default estaba gobernando Italia en todas las épocas sucesivas, etc. Entonces yo creo que la primera cosa que hay que hacer, sin hablar de proyectos, porque los proyectos se hacen cuando hay el campo arado, cuando el campo está listo para sembrar. Si no tenemos campo, no tenemos nada listo para poder sembrar, es inútil hablar de sembra. Muchos políticos, muchos candidatos hablan ya de proyectos, de empresa, de unión, de fraternidad. Hay que, buena parte ya ha sido hecho como trabajo. Y ahora hay que, digamos, rasserenar los ánimos y decir, bueno, señores, Italia es muy importante para Argentina, pero muy importante es Argentina para Italia.